Hola, hola, hola. Oh, ¿qué? Skitty, te hemos fallado. No iremos a tirar de un puente. Que acabo de llegar y hay gente que quiere matarse. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Skitty, hola, Jopix! Hola, Nitters, el Waldo. ¿Qué? No, yo no quiero matar a nadie. ¡Nitters se suscribió! ¡Gracias! Maldito Jopix nos ganó. ¡No! Pero no, no sean así con Jopix. Jopix es un amor. ¡Hola, Waldito! Yo estoy bien. Estoy un poquito para la cagada con la alergia. Hoy día me ha dado, pero más que nunca. Así que si me escuchan sufriendo ahí como con los mosquitos y cosas así, que no son muy de waifu. ¡Ay, gracias por participar! Es porque estoy como para la cagada con la alergia y no tengo más. No tengo más pastillas para la alergia. Se me acabaron. Me las acabé yo, conchetumare. Esta es la peor wea. Me las acabé yo. Es horrible. Me las acabé yo. Ay, Dios mío. Así que no sé qué voy a hacer. Ojalá no me afecte para la noche, porque a veces no me deja dormir eso. Exacto, pinche alergia. Gracias, Waldito, por participar. A ver, ¿qué más? Hoy día voy a comprar ropa. Compré ropita, así que ahora tengo tenida para Año Nuevo y tenida para Navidad. Y tengo un vestidito nuevo. Pinche alergia, en efecto, Nitters. Así que si me escuchan con la nariz tapada es por eso. Yo estoy con un peso menos. Pasé la materia más exigente por poquito, pero ahora queda ver las cosas. ¡Ay! Pero lo bueno es que pasaste lo más difícil, po, Guarlito. No es lo que importa al fin del día. ¡Ay! ¡Ay! Eso es lo que importa al fin de día. Así es. Lo dice la gatita guatona. Así es. Y lo que dice la gatita guatona en este canal es ley. En este canal, anal. Mi semana también ha estado tranquilita, pero extraño mucho, mucho, mucho a la Ocio. Skitty, ¿por qué está dibujando a punto de profanar a Alphys de Undertale? No, ella no es Alphys, pero me alegra que lo hayas mencionado. Nos vamos al canal anal. Perdón. Nos vamos aquí al Paint Tool Site y les voy a mostrar. No sé si ve, si se ve. El personaje que ven ahí es mío. Esta camaleoncita se llama Chami. Esta huevona de acá se llama Chami. Chami la camaleona. Chami la camaleona. Y Chami la camaleona es una camaleoncita. Camaleoncita bisexual que está de novia con esta tiburoncita que ves aquí, que se llama Samé. Y la tiburoncita está aquí. Ahí está. Es mi tiburoncita. Y es tan bonita. Ella. Es una tiburón, pero tiene como personalidad de perrito. Estas dos son personajes que son novias. Han sido novias desde hace tiempo. Pero honestamente yo las tenía archivadas desde el 2020 y ahora las desempolvé y le hice un rediseño porque ya se veían súper distintas antes. Así que les hice un rediseño. Yo desperté con un párpado inflamado, no podía ver con un ojo, me desespera. ¡No, Nitters! ¿Y eso por qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué eso? ¿No te habrá entrado algo a lo mejor? ¿No será un orzuelo? Y bueno, gente, hoy en este canal anal, ¿saben qué le tenemos? Le tenemos este par de pololas que ven ustedes aquí, las que acabo de explicar, teniendo su noche especial de Navidad, porque ya se viene diciembre, técnicamente ya mañana estamos diciembre, así que empezó la temporada de la Skitty de hacer dibujitos con temática. Para que estén atentos. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Así es. Ya es temporada navideña. Y hablando de temporada navideña, tengo que hacer mi modelito de Navidad.
Mañana se viene Stonk con las cajitas. A ver, déjame ver, porque voy a... quiero hacer stream. A ver, quiero hacer stream, pero haciendo el strip de strip. El stream del Big Run del Splatoon que viene ahora. El tema es que no sé si viene el primero o el segundo de diciembre, como para saber cuándo hacer el stream para ustedes. Ya, mañana hay stream a las 9:30, igual que hoy día. Stream con el Salmon Run, porque mañana vamos a cazar salmones. Así que si todo sale bien, me va a ir Stonks. Sí, Stonks. Pero si no, no Stonks. Haga como si aproveche el inicio de mi... Eso haré mañana entonces. Aunque hay gente a la que le pagan el 5. Por el culo telémico. Pero hay gente a la que le pagan el 5. Así que no sé qué tan factible será. Vamos a ver a la Skitty sufrir con huevos. Sí, en efecto. El Big Room, la Skitty sufre con huevos. Porque no le agarran los huevos. Para ponerlos en la canasta, los huevos de salmón. Yo no soy puta, la puta es la ocio. ¿Alguien ha sabido de ocio? Yo no he sabido de ella. Me tiene con medio preocupadita. Tengo miedo de que nos vayamos alejando. Bueno, como estaba yo diciendo, estaba hablando yo de las waifus que están acá. Hace mucho, mucho que no las dibujaba, hace muchos años. Y ahora las dibujé para hacerle rediseño. A ver, tengo el primer modelo de Same, la tiburoncita, que es este. Este dibujo, el del 2020. Y ahora Same se ve así. La cambié más porque... A ver, esperen. ¿Cómo se puede...? A ver. Aquí está. Ya que está sin la chaquetita. Lo que pasa es que a mí me encantaba cómo me quedó Same. El tema es que no me convencía del todo. No se veía tan tiburoncita como yo quería. Así que por eso le hice un rediseño. Sin mencionar que hace mucho las extraño. Y Chami, la camaleoncita, está aquí. Este también es del 2020. Y ahora... No, pendejo, no quiero guardarlo. A ver. Y ahora Chami, su rediseño se ve así. Y a ver. La hice más simple y le saqué las espinitas que tienen los camaleones. Se la quité porque en realidad siempre se me olvidaba dibujárselas. Así que era como se la había puesto pito de nada. Así que ahora toca dibujar a las pololas. En eso estaremos. Ah, y tengo este fondo navideño 100% robado. Este no lo hice yo. Este fondo es 100% robado. Y me voy a ir con él guiando para ir pintando a las pololas. Les tengo también las ropitas que elegí. Esta es para Samé. Para que le combine, busqué especialmente ropita con temática navideña para las dos pololas. Así que ahora se las voy a pintar. Ahora es más tierna. ¿Cuál de las dos? ¿Samé, la tiburoncita o Chami? Porque en mis ojos las dos se ven tiernas. Y no sé si se dieron cuenta de un detalle. Espero que alguien se dé cuenta. Pero ahí las puse juntas. Ahí se ve su tamaño. Y yo las dibujé de esta forma. Para que pareciera que se estuvieran mirando la una a la otra. Y ahí están. Están las dos novias. ¡Vivan las novias! En este canal anal apoyamos el lesbianismo. Aunque ellas no son lesbianas, las dos son bisexuales, pero igual. Pero igual. Yo les digo lesbianas de cariño, las lesbianas. Ellas son las lesbianas. ¿Quién se suscribió? ¡Kevin! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Cómo está, señor Kevin? Hola, gente insana. ¡Oh, Kevin está en modo mecenas! ¿Qué tal, Kevin? ¡Ah, la camaleón! Muchas gracias. Lamenta lo que le pasó. ¿Qué le pasó a Kevin? 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 ¿Cómo está él? Dios mío, no he estado tan activa en el Discord, lo siento.
Permiso. Me despidieron. ¿Qué? Oh, Dios mío, estimado, ¿por qué? ¿Y eso? ¿Qué le pasó? Mi chiquicato, muchas gracias, querido, por ese reycito. Me vienen a ver dibujando. Bueno, también ahora estamos en modo a darle ánimo al señor Kevin. Estamos aquí en modo modo nanay para el señor Kevin. Señor Kevin, lamento mucho lo que le pasó, pero no se preocupe, todo pasa por algo, ¿ya? Alguien va a dejar las granadas sin seguro el próximo mes. Yo lo ayudo, yo lo ayudo. Hola, Hyperion, ¿qué fue eso? Hola, Michi, yo estoy súper bien, estoy dibujando. Y estamos dándole apoyo al señor Kevin, apoyo moral. Cuánto la... ¡Ay! Abracito al Kevin. Yo también le voy a dar un abracito al Kevin. Abrazo. Kevin. Kevin no soy. Ya, ahí le di un abracito al señor Kevin porque se lo merece. Puta madre, ese rato estaba lurkeando. En serio, Hyperion, gracias. Siempre tan leal usted. Pero ya. Ahora, antes de empezar a pintar el dibujo, quiero decirle, señor Kevin, no se sienta mal. Llegaste justo, Peter. ¿Para soplar la vela? Soplame la vela. ¿Para soplar la vela? Soplame la vela. Gracias por canjearlo, señor Michi. No te preocupes, no te preocupes. Todavía no empezaba el speech motivacional. Ahora sí, esto va para ti. Kevin, cariño, si tú estás escuchando esto, yo espero que sí. Quiero que sepas que para mí eres un ganador. Y no te preocupes, yo sé que tu pega de todas formas como que se te hacía pesada, como que no pensabas como tú, y como yo digo, las cosas pasan por algo. Va a venir nueva pega, va a venir mejor, y espero que sea un trabajo en el que usted sea feliz y se sienta bien y satisfecho consigo mismo, ¿ya? Porque a la larga eso es lo que importa, no se preocupe, algo va a salir. Yo confío en usted. Todos son importantes en este canal, ¿no? ¿Ok, señor Kevin? Voy a canjearle un así es, porque así va a ser. Porque la guatoncita le va a manifestar que va a tener mucho trabajo más adelante, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Así es. Así es. ¿Lo ven? Así es. ¿Se escuchó la recompensa? Que no se le ocurre ni a quién se escucha la recompensa. Así es. Sí. Sinceramente, yo cuando me despedían... Ah, gracias, señor Hyperion. Cuando me despedían de un trabajo, llegaba a uno algo mejor. ¿Lo ven? Yo también tengo esa mentalidad. ¡9 meses, Hyperion! 9 meses estando conmigo y se activó el tren del hype. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué se hace en el tren del hype? ¿Qué se hace? No sé qué se hace en el training hype, pero qué genial. Let's fucking go. Muy bien, gente. Muchas gracias. Son los mejores. Ven que son los mejores y no los merezco. Chuchu. Por eso tengo el hype para la gatita guatona. Arigato gozaimasu. Lo que da tristeza al dinero es que invertí mi carrera militar. Ay, sí, Kevin, pero... Piensa que tú nos comentabas que... Habían cosas de eso que no te gustaban y que no te sentías cómodo. Como dice el señor Hyperion, generalmente cuando uno lo echa de una pega, después encuentra una mejor. Y puedo confirmarlo. Yo he trabajado con las comisiones, sería en total mi tercer trabajo en mi vida. Y yo por lo menos siento que fui creciendo. Así que... si yo pude, que yo soy mucho más huevona y más como infantil, por decirlo así, yo sé que usted sí va a poder, ¿ok? Yo sé que usted sí va a poder. Si yo pude, usted también pudo. O sea, va a poder. Pucha, don Kevin, quizás no con una inversión directa, sino para el momento, además puede encontrar algo más que se combine con ello. Hyperion tiene toda la maldita razón, para variar. Hyperion, tantos idiomas y usted eligió
hablar idioma basado es increíble. Este muchacho me llena de orgullo. Tantos idiomas y Imperial eligió hablar basado. Muy bien. Ay, Dios mío. Insisto, ¿basado en qué? No, dice idioma basado cuando es alguien que tiene la razón en algo. O cuando dice una verdad universal. Chingada, ahora solo quiero... Solo sé decir órdenes y disparar. Pero eso puedes hacerlo en mi canal. Perdón. ¿Permiso? Permiso, esta alergia me está comiendo viva. Soy más alergia que persona. Soy más alergia que gatita. Soy más alergia que gatita. Ayúdenme. Solo sabe seguir órdenes y disparar. ¡Opa! Señor Imperion, esos 100... No debió hacerlo, esos 100 bits. Se lo agradezco de todo el corazón. Y para ver que se lo agradezco, le voy a dar un mia gratis porque se lo merece. Mia para usted, señor Imperion. Vaya, vaya, Imperion está en modo mecena. Muchas gracias, señor Imperion. Todo para ese trenecito del hype. Muchas gracias. Arigato gozaimasu. Compren cofres a la guatoncita. ¡Oh, machura! ¡Okaerina sayo, machura-kun! Estamos en este momento dándole ánimo al señor Kevin. Porque lo despidieron. Quiero darle un abrazo. Y por el momento solamente puedo darle abrazos en el chat. Wow, se me quedó pegado el chat. A ver. Aunque ahora estoy trabajando, tengo contrato hasta el 26 de enero. Pero igual. Pero bueno, en este tiempo tiene harto tiempo usted para ver otra peguita. Y una peguita que va a ser mejor. No se preocupe, no se preocupe. La gatita guatona, cree en usted. Le doy la bendición de la gatita guatona. Porque la gatita guatona así lo decreta. Y lo que yo decreto, para bien se cumple. Por eso yo nunca deseo cosas malas. Ay. Oh, Dios mío, los mocos. Se puso la playlist de música navideña de Nintendo que puse. Excelente. Lo cual significa que es hora de pintar este maravilloso dibujo de las lesbianas que ustedes ven. ¿Quién se quedó sin chamba, Kevin? ¿Para que le den nanay? Y Perion True, ¿le da tiempo para ver otra cosa o planear vacaciones con el finiquito para luego buscar algo más? Exactamente, pucha. Yo por lo menos soy como, o fui criada en familia ahorrativa. Así que yo por lo menos, en mi caso, bueno, Kevin sabrá lo que hará. Pero yo por lo menos en mi caso, mi consejo, yo no iría de vacaciones en su lugar. Y me guardaría el dinero. Me guardaría el dinero, honestamente. ¡Que no! ¿Por qué se queda pegada la tablet? ¡No! ¡Revive! ¡No! Ya, ahí revivió. Ya, revivió. ¡Como no! ¡Revive, tablet! ¡Revive! Así que hoy día todo... pintar unas lesbianas. Que en realidad no son lesbianas, son bisexuales, pero yo digo lesbianas igual porque es costumbre. Lo bueno es que la musiquita de fondo que elegí es... de Nintendo, sí, como siempre. Obviamente no es mi canal de Twitch, sino pongo música de Nintendo, pero es con ambientación en nieve y en Navidad. Especial para el dibujo de esta noche, porque ya se vienen los dibujos de Navidad en el canal de la gatita guatona para los que recién vienen a este canal. Llegaste justo, Peter. ¿Para soplar la vela? ¡Soplame la vela! Y a la calamarcita, ¿no? ¿Quién ve? Y a la camaleoncita. Las echaba de menos y son tan bonitas. ¡Vivan las novias! Básicamente es un ¡viva las novias! De mi parte. ¡Ay, Diosito santo! ¡Oh, por cierto! Hablando de calamarcitos, hay temporada nueva en el Splatoon, así que yo apenas deje el stream, apenas los mande a una raidcita, me voy a poner a jugar con Chetumari hasta que sea las tantas de la mañana, no me importa. A mí la Switch, yo teniendo temporada nueva del Splatoon, a mí la Switch no me la arrebatan de la mano ni a palos. Se estrenó temporada nueva, así que la gatita guatona va a estar
está loca jugando. Y mañana se viene stream jugando el Big Run, que es el modo en el que yo me enojo, como dice Nitters, que me emputo porque no me agarran los huevos. Los huevos de salmón, pero no me los agarran. Oh, se me había olvidado hacerle la manito ahí a la... a Samé. A mi tiburoncita. Enseguida le dibujo la manito. Voy a pintar. Sosiquito. Ya, porque ahora tiene osiquito pintado. Antes no lo tenía pintado. No tenía motita. Yo le iba a hacer su manito acá como afirmando a su polola, afirmando a su novia. Ahí, eso era supuestamente. Ahí estaba, eso era lo que me faltaba. No te, te había dejado incompleto el whip de las novias. Vivan las novias. Las, vivan las lesbianas. Las lesbianas que no son lesbianas, que son bisexuales. ¡Vivan las bisexuales! ¡Vivan las sapic! Enseguida veo el chat. ¡Oh, no! ¡Me está vibrando el oído! ¡Oh, maldito Dios! ¡Maldito problemas auditivos! ¡Ya! ¡Soplame la vela! ¡Oh! A ver... Yo tampoco lo haría, pero quizás le hacen falta. Eso sí, porque se veía que el señor Ipe... que el señor Ipe, aunque el señor Kevin estaba un poquito... tiene estresado en su pega, honestamente. Así que igual tienes un punto. Un capitán me está recomendando ser escolta del estado. ¡Wow! Alerta de compra de Confe, le metió algo de lag. ¡No! ¡Esperen, esperen! Ah, usted me compró... ¿Me compró cofres? ¿Por qué no me sonó la alerta de los cofres? Yo la alerta de los cofres la tengo con sonido. Pero, weón, ¿por qué no sonó? ¡Oh, Dios mío, qué odio! ¡Ah! ¡Alerta de los cofres! ¡Ah! Señor Imperio, no sé, no sé por qué no sonó la alerta de los cofres. Yo lo tengo con ruido. Pero muchas gracias, señor Imperio. No, usted es el mejor de mi vida. No lo merezco, señor Imperio. Y si se da algo de lag, no sé por qué. ¡Leprisa, solo Leprisa! ¿Cómo está? ¡Tanto tiempo! Y Kevin, si a usted le están recomendando una pega nueva que es segura, usted hágalo. Hágalo, se lo recomiendo. La siguiente semana va a tener que caer el dinero de la incapacidad, Oma. ¿Por qué recibes un bono por incapacidad? ¿Y por qué? Nunca me habías contado eso. Este baloncito... ¡Ah! ¡Pug Life! Recibiste la carta Pug Life. Tú no elegiste la Pug Life. La Pug Life te eligió a ti, Imperio. Guadoncito, venga. Venga, que está ocupada la mamá. Venga. ¡Ay, guadoncito divino! Es que te quiero una novia repostera que esté llenita. Es lo único que pido. No se diga más. Yo puedo aprender a hacer repostería. No se preocupe. No te creas. Pero tranquilo, no se preocupe. Muchas mujeres somos gorditas. De segura alguien le va... alguien va a ver lo maravilloso que es usted. Y va a estar con usted. David Blend, viva las lesbianas. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Xiaolong, vete. Hola señor Xiaolong. Si sonó la alerta, yo no la escuché. Yo quiero pizza, Oma. Nitters, por si acaso, Nitters, Imperio compró más cofres. Es que Kitty se seguimos mucho en su dibujo si salió. ¡Ah, perdón! ¡Ay, señor Imperio! ¡Qué! ¡Ah! ¡Ahí está otra vez! ¡La puta madre! ¡Está bien! ¡Oh, Dios mío! Ya, no puedo creer que le haya salido esa carta, señor Imperio. Ya, pero está bien. Usted la compró y la canjeó. Ya. Aquí va. Nico, Nico, ni. Dios mío, me siento tan estúpido. Gracias. Muchas gracias, Imperio.
El sucio Money, en efecto, Imperio, maldita seas, me he convertido en un fenómeno de circo. Hago ridiculeces para que me den algo de dinero. Ya bebí agüita, muchas gracias. Imperion, no, Imperion. No, pero está bien, me divierte hacer esas cosas. Muchas gracias de nuevo por comprar esos cofrecitos. Estamos acercándonos a la meta, gracias. Así que vale la pena, sobre todo si es por gente tan encantadora como usted. Oma dice, recibí 4 días de incapacidad porque me cayó una viga al pie. ¿Verdad? ¡Sí lo contaste! Lo siento, tienes toda la razón. Oh, Dios mío, mi cabeza está en cualquier lado. Está en cualquier lado. ¡Oh, Imperion! ¡Imperion volvió a comprar cajitas! ¡Imperion, de verdad que Imperion está en modo mecenas esta vez! Perdón, hoy no lo puedo creer. Muchas gracias, Imperion. De verdad, no tenías por qué. Eres un encanto, en serio, Imperion, de verdad. Tú y Ocio han estado llenando ya mi barrita. ¿Ve que se salió? ¡Sí, se salió! ¿Ustedes lo escuchan? Porque yo no lo escucho. Yo lo vi, pero no lo escuché. Y estoy en el OBS, así que... ¡Ah! ¡Ya me tengo la... ¡Ay! ¡Ya me tengo la... ¡Ay! ¡Qué buena carta! Pues ya Imperio puede hacer lo que quiera del stream. No, la señorita Skinny tiene demasiado. Es que me entusiasmé haciendo cartas. Lo siento. Ah, que colapse ahora. Knitters, te veo, Knitters. ¿Cuál es tu intención? ¿Le salió una legendaria? No puede ser. Eso tengo que verlo. ¿Qué legendaria le salió Imperio? Porque yo, la probabilidad de que saliera legendaria, yo la puse como de 0,0 tanto por ciento. A ver, ¿qué legendaria le salió, estimado? Eso me sorprende y lo felicito. Era muy difícil que salieran cartas legendarias mías. A ver, quiero ver, let's go. ¿Le fue bien este gacha, estimado? El gacha de la gatita guatona. Skitty, cuando puso las cajitas sabía que había sacrificio, su dignidad. Señor Knitters, yo nunca tuve dignidad. Mi dignidad la perdí a los 15 años. La perdí a los 15 vistiéndome como otaku y usando las bandanas de Naruto. Oma Chura, dime Skitty, ¿es mucho lo que pido? Pido que me quiera, que se repostere rellena, el único que pido es mucho. ¡Oh! ¿En serio, Imperion? ¿En serio te salió eso? Dice, te hago un ASMR personalizado de 15 minutos y lo subiré a mi canal secundario. ¡Let's fucking go, Imperion! De todas las cosas que te pudieron salir, esa es como una de las mejores cartas. Porque yo cobro por los ASMR y por los dibujos. Así que, señor Imperion, let's go. Después usted del stream me habla por interno para que me diga qué quiere que haga y diga en el ASMR. Y cómo quiere que lo diga, obviamente. Así como susurros, murmullos inaudibles y cosas así. Ay, Dios mío, mi nariz. Gracias. Muchas gracias. Me salió, pero la tengo guardadita mientras. Ah, todavía no la quiere canjear. Muy bien. Pero recuerde, cuando usted la canjee, usted me dice nomás y hablamos por interno para yo hacer un ASMR personalizado para usted. Le voy a estar mandando los avances, el script y todo. ¿De qué te ríes? Helios carreando. Oma Chura, Skitty, mi gato quiere quitarme la pizza. No, con la pizza no. Pero es que también es gato. Los gatos tienen derechos. E izquierdos. Oh, qué fome, weón. Imperion compró 30 cofres. Imperion. Y llegamos. Weón, sobrepasamos la meta. Imperion. No, no tenías por qué hacer eso, weón. Sobrepasamos la meta. Señor Imperio, mire. Sobrepasamos la meta. Gracias a Imperio. No, Imperio, usted se merece el
cielo. Voy a poder comprarle más comida, guatoncito. Y con esto se me pagó la ropa que compré hoy. Oh, lo hago porque quiero estimada tranquila, pero es que no tenía por qué hacerlo. Ay, no, me estoy emocionando. No, no puede ser, no lo merezco. Toca abrirlos. ¡Oh! Eso, ahora, a ver si compró muchas cajas usted. Estoy segura que más de una legendaria le habrá salido. Oh, machura, tiene más derechos que yo. Es el rubio de ojos verdes. Ah, es un gatito naranja. Esos gatos son súper salvajes, weón. Ay, Kevin, gracias por esos corazoncitos. Arigato, Hyperion. Arigato, gozaimasu, Hyperion. Te mereces otro ña. Por eso, un ña gratis. Hola, Skitty, música de Kirby Epic Yarn, qué lindo. Hola, Ale, patito, sí. O sea, es música de Nintendo ambientada en invierno. Porque estoy haciendo dibujito navideño con dos personajes míos que son pololas. ¿Cómo estás, Ale, patito? Tanto tiempo sin verte por estos lugares. La gatita guatona te felicita. Un gato naranja soy, y bien loquito yo estoy. Oh, y yo que soy una gatita cafecita guatona, soy gatita color cartón mojado. Tocará próximo stream hacer el sorteo. No sé cuántos sorteos eran. ¿No son tres? No, es un sorteo de tres cajas. Ya, sí, eso. Y para el Big Room voy a poner las cajas de Splatoon que tengo. La caja de Splatoon, esa tiene poquitas cartas. La caja del Splatoon tiene poquitas cartas, pero son divertidas. Otra legendaria. Oh, Hyperion está. Hyperion está con toda la suerte. Porque insisto, yo las cartas legendarias que tengo las dejé como en un 0,0% de probabilidad que salga. Y ya. A Hyperion le salieron dos. Permiso. La maldita alergia. No puedo, voy a tener que ir a buscar confort otra vez. No puede ser. Ya me gasté el rollo que tenía. Que también. En mi pura nariz. No sé cuántos sorteos. Ah, perdón. Oh, capto. Pololas, qué lindo. Sí, son novias. Son una novia tiburoncita y su novia camaleoncita, que ya la verás. Sí, sí. De 30 me salió una, la de Repito. Le salió la de Repito. ¿Verdad que con esa puedo repetir una de las cartas que usted eligió? O el efecto de la carta anterior. ¿Cuál era? No me acuerdo. Pero muchas gracias, Hyperion. Yo soy color kawama, cartón mojado, color llanta, color chapopote, soy N-E-G-R-O, eres Blancont, Blancont, recuerda que quedamos en decir Blancont. Ay, démosle, ay, sigamos allá, así vamos pintando la tiburoncita. Ay, señor, la tiburoncita Samé que ven ustedes acá es media tomboy para vestirse, ojo, ojito. Ella es media tomboy. Y Chami, la camaleoncita, es como la más... Es la más femenina, que se sepa. Ella es la más femenina de las dos. Pero tampoco están como en el estereotipo, porque Samé igual es como... súper también femenina para vestirse. Pero menos que Chami, la novia. Es menos femenina. Pero que... ¡Ay! ¡Que canjearon! ¡Oh! 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 A ver... ¿Cuál recompensa era? Me salió como súper borrosa la carta en el OBS. Me salió la carta súper borrosa. ¿Qué decía la cartita? Mis amigos me molestan porque soy medio blanquito. Oh, no, a mí me dicen Gasparín. Con eso digo todo, yo soy súper blanca. La de Yara, ella de nace. Ah, con voz de Osvaldo, con voz de Osvaldo. Ya, muchas gracias, señor. No sé por qué se me veía como en... Como de verse en... En 720. Como que se me veía en 140 la carta. No sé si me explico, ya, está bien. Señor Hyperion, esto es para usted. Yare, yare, dase.
puse voz de juzgando. Yare, no sé. Anotado. Oh, machuras, que me alcanzó el dinero para la Switch. No, es que la Switch está súper cara. Yo hoy día que salí a comprarme ropa, la Switch está arriba de $400. Conche su madre. ¡Hola, Sigfer! ¿Cómo estás? Es Kitty Joe Star. Y la Ocio es mi Star, ¿o no? Es el guatoncito. No, el guatoncito es mi Star, sí. Es Kitty Joe Star. Sí, porque el guatoncito es mi Star. Me alegro que les gustara. Patito e Imperion, me alegro que les gustara. ¿Qué le pasó, Sig? ¿Qué le pasó? ¿Por qué me amenaza? ¡Baje ese cuchillo! ¡Kevin! A Kevin también le gustó. Vaya, vaya, gente. Les gusta mi voz de Husbando. Husbando Joestar. Bien, acumulando sueño. ¿Y eso por qué? La wea fome, la polola. La wea pololo, conchito madre, weón. Pero, ¡oma! No hablamos así. No tan así. ¿Cómo va? Yo muy bien, señorita. Sí, estamos viendo aquí. Bueno, estoy contenta porque gracias a Imperion llegué a mi meta de los Tokyo Kids. Mira, para que sirve de Imperion está vuelto loco canjeando las cartitas que ganó comprando cofres, porque gracias a él llegamos a la meta. La sobrepasamos en realidad, así que le estoy eternamente agradecida. Es Kitty, bueno, me alcanza para una PS2 o PS3 que funcione. Cierto, cierto, si yo tuviera más dinero me compraría una Wii. Sí, Fer, es que ya tomé medicamento para dormir. El puxito del teclado, no puede ser. Tengo muchos gifs de pux como cartas, que se sepa. Para que valga la pena. Skitty anda de esclava de las cajitas. Eso vale mi dignidad. Vaya, vaya, más canjes. El puxito paseando. Maravilloso. Señor Imperio, usted no pierde el tiempo. Me encanta. A ver. Es que ya tomó medicamento, dice sí. Estoy como los abuelitos, no, como, o como nosotros los treintañeros después de comer. ¡Uy, otro canje! ¡Imperion está en llamas! ¡El pugicornio! ¡Imperion canjeó el pugicornio! ¡Qué lindo! ¡Mames! Bueno, es un canal de temática pug, sí, eso sí. O es kawaii o es pug, pero más pug, más cursed. ¡Chan, chan, chan! El Pug sorprendido. ¡Qué lindo! Imperion tiene razón. Los Pugs son muy lindos. Oh, era Puff y no Pupuk. El Pupuk es un juego, creo, ¿cierto? Muchas gracias, Omachura, por ir y Pat, eternamente agradecida. Le decía Puff. No, tranquila, sí, tranquila. En este canal todos tenemos algo de retraso. En especial la streamer, weón. ¿Quién soy yo para juzgar? Ando por ahí con la retrasada. Imperion, la carita. Es que, weón, la cara de los Pugs es demasiado expresiva. Los amo, los amo, los amo, los amo. Tienen cara de que han recordado algo horrible, como el Pug del GIF que usted acaba de canjear. Es chistoso, son muy chistosos los Pugs. Los Pugs son muy chistosos. Ay, Dios mío, ay, Diosito santo. La gente va a pensar que tengo el COVID o que estoy resfriada. Pero les prometo que no es así. Les prometo que así no es. Así no es. Porque yo digo, así es, esta vez así no es. No, por favor, tablet, revive ya. Revivió la tablet. En efecto, esto es cine. En efecto, esto es cine. Nada que ver, esa no es canción de Navidad, es canción de bodas. Ellas todavía no se van a casar. Todavía no, no he dicho que no. Pero todavía no se van a casar, déjenlas. ¿Para qué quieren que se comprometan tan luego? La gente. ¡Oh, no!
estoy borrando algo, nada que ver, ya. Ahí está, pues me había equivocado de capa. Keeping, déjame, me había equivocado de capa. Menos mal que me di cuenta antes de cagarla más, weón. Puta que soy, weón. Nitters, no digas nada. Soy muy weona. Nitters, no digas nada. Ah, Skitty, soy boy. ¿Eres chico? ¿Por qué? Había escuchado que te trataban de chica. Dios mío, soy lo peor. Perdón, no debía asumir tu género. Soy lo peor. ¡Ah! Está silenciado el Pugberto. ¿El Pugberto? El player 1 Battleground. ¡Ah, ese! Sí, Don Sniffer es chico varón. Es chico... ¡Ah, ya! Es niñito, niñito hombre, como dicen los abuelitos. Ay, le pido disculpas de antemano, señor Singh. No era mi intención hacerlo sentir pasado a llevar, de verdad, de corazón se lo digo, lo siento, de verdad que lo siento. Yo no sé por qué algo... Yo había escuchado que le habían tratado de chica. Por eso yo, mi mente, mi cerebro de pepino asumió que era una chica. Sé que asumir está mal, yo generalmente no asumo los géneros, pero que yo estaba segura de que sí era chica porque había escuchado que se habían referido a él como chica en otro canal. Así que le pido muchas disculpas, señor Sinkfer. De verdad le pido perdón. Estoy perdonada. Guatoncito, déjame, estoy teniendo un colapso. Guatoncito. No, está bien. Voy a aprovechar de buscar confort, banda, porque de verdad me estoy muriendo con la alergia. Así que, con permiso, me voy a mutear un momentito. De un momentito y le aprovecho un guatoncito y voy a aprovechar de buscar confort. De un momentito. Ay, me levanté, salí de la pieza y había olor a comida. Qué rico comida. Pero comida así como algo con carne y cebolla, como esto para... Ay, gracias, sí, gracias por perdonarme. Nitters, yo qué, es que Nitters, yo había dicho, puta que soy huevona, y dije, Nitters, no. Llegaste nada, justo, Peter. ¿Para soplar la vela? Soplame la vela. Mi alma, ya enseguida bebo agüita. Gracias por llegar, ¿qué tal estás? ¿Qué me cuentas? Nitters, el perdón es común en la sociedad, pero estamos en internet, eso no existe. El Wangiri. El Waluigi enojado, no, el Sinfer conmigo porque asumí su género, no. Ay, ya bebí agüita. Esperen un maldito segundo. Ahí sí que se estaba acabando la batería del computador. ¡Ayú! Y pero no había visto la carta de Time Out alguien por 2 minutos. Señor Iperion, usted quiere cortar cabezas. Quiere volar cabeza más bien. A lo máquina. Perdón. Ay, Dios mío. Me pica mucho la nariz, no tienen ni idea. Ay, no saben la suerte que tiene Voldemort. No tiene que sufrir las alergias. Nyan Maur, welcome, gracias por su follow. Sí, Nyan Maur, muchas gracias por seguir a la gatita guatona. Llegó justo cuando yo me levanté a buscar confort y abrirle la puerta a mi perrito. Muchas gracias por estar aquí. Sea bienvenido, bienvenida, bienvenida en este canal de Skitty Drawings. Ahora, como ve, estoy dibujando a un par de chicas que son novias que van a pasar su noche de Navidad juntitas. Y
Y también estamos hablando, conversando de la vida y subiéndonos el ánimo los unos a los otros. Bien hecho, el primer paso a mejorar es aceptarlo. Es aceptar que tengo problemas. Tengo muchos problemas, Mitters, tengo muchos problemas. Todos tenemos problemas, necesito terapia. Necesito mucha terapia. ¿Han visto lo cara que es? Por eso no voy. De que quiero ir, pero hay mucha terapia. Oh, hace mucho tiempo hablé también con Ocio que a mí me gustaría hacerme el test, la prueba de la gente que está dentro del espectro, ya sea por sí o por no, si lo tengo o no. El tema es que tengo un par de trabas, y esas trabas, una es el dinero, porque Ocio me dijo que era muy caro. Ocio me confirmó, ella como psicóloga, que es carito. Y otras cosas es el tema, es mi familia, porque tienen que venir a hacerles una entrevista por mí, como para dar datos, para confirmar si en efecto yo he tenido comportamientos medios como diferentes, por decirlo así, de lo que se espera de una persona. Tenían un nombre, neuro, que no sea neurodivergente. Y yo sé que no va a haber ahí una posibilidad de que yo entonces pueda tener el tratamiento o que me hagan el test, que me hacen el test, porque van a decir, oh no, ¿y qué estás? ¿Qué estás haciendo? Dinero en esas cosas, niñas, y tú no tienes nada, y tú no tienes nada, ¿y qué saben los profesionales? Tú no tienes nada. Yo sé que vamos a tener esa, no discusión, pero sí esa conversación que después va a derivar en una discusión, y no quiero pasar por eso. Pero a la vez ya no quiero seguir ya como en velo, porque yo sé que tengo como rasgos en común con alguien que está dentro del espectro, y quiero salir de la duda, aunque no lo tenga. Aunque no lo tenga, ya no importa. De verdad que no me importa. No es un tema de como, oh no, ¿por qué? Pero si llegara a tenerlo, me gustaría saberlo. Y eso también me ayudaría a explicar muchas cosas y a entender muchas cosas de mí misma. Porque me había puesto como a pensar en eso, en lo que ocurre. Por ejemplo, lo mismo que me han dicho, que tengo rasgos de alguien con autismo. Y es verdad, porque a veces siempre te dicen, no, es que tú eras tan linda, tan calladita, porque nunca molestabas. Porque yo siempre he sido como calladita y aislada. Y lo típico de, no, si ella es una foto, esta niñita, si ella no mete bulla y no hace ruido y no... no molesta nada, y eso es lindo. Cuando eres niño es lindo. Pero ¿qué pasa cuando tú te conviertes en adulto y sigues teniendo esos mismos comportamientos como yo, por ejemplo? Ahí ya no es lindo, ahí deja de ser un problema, y es tanto lo que te recalcan que tú estás mal por ser así, que tú empiezas a pensar que tienes un problema. Y eso es lo que yo quiero es salir de esa duda. Quiero saber si en efecto tengo un problema para hacer un tratamiento. Por último, me lo costeo yo misma, cueste lo que me cueste. Y si no lo tengo, ya, entonces mi problema es otro. Obviamente, de todas formas necesito terapia, pero es como ya, no estoy en el espectro, entonces ¿qué tengo? Para ahí descartarlo de una. Como se dice en el buen chileno. Enseguida veo el chat. Es que me fui en la bola mientras iba hablando, iba pintando y me fui en la bola, perdón. Ay, Peyon, gracias, voy a beber agüita enseguida. Muchas gracias. ¿Aún no puedo construir cortas? No, perdón, señor Imperion. Eso tengo que verlo. Perdón. Ay, gracias, Imperion, me vi agüita, sí. Me fui en la bola hablando de este tema. Es que es un tema, literal. ¿Aún no activa el crafteo, Skitty? Parece que no.
Ay, parece que no. Sí, es carísimo. Michi se lo hizo y dijo que no es barato para nada. Sí, la Ocio me había dicho el monto y se me olvidó, porque igual conversamos este tema antes de que ella se fuera, relativamente ese tiempo. ¿Michi se lo hizo? Podía pedirle algo de orientación a Michi. Porque sí, muchos me han dicho que es carísimo. Pero de verdad quiero descartar, porque yo de verdad siento que tengo un problema. O es autismo, o es, como dicen en mi casa, hueonismo crónico. Oh, me perdí un poco. No, está bien, sí, disculpa. Es que se entiende, porque tienes sueñito. Estás como los abuelitos. Y en realidad salí con el tema del autismo, porque es para conversar mientras estoy dibujando. Y es algo que me ha estado rondando la cabeza hace rato. Porque igual es como, bueno, tengo 30 años y tengo problemas para socializar y comunicarme. No problemas comunicarme así como que no entienda conceptos y las palabras, sino como para expresar cosas en una conversación. Y siento, siempre he tenido ese problema y siento que la cuarentena lo incrementó. De por sí siempre he sido socialmente inepta, ahora más todavía. ¿Se tiene que ver con TEA o otro examen? Si es que se puede saber, TEA. Quiero hacerme el examen de TEA. Pero ya, supongamos que pueda pagar el examen. Tienen que venir a hacer una entrevista a mis viejos. Y yo sé que si les cuento, van a estar como, ¿y por qué hiciste esa wea si tú no tienes nada? Y es como, ¿y cómo saben ustedes que yo no tengo nada? Por eso lo hice, porque quiero saber, la puta madre. Y es como, yo puse el dinero, ustedes solamente contesten. Ay, Diosito santo. Ese sería mi tope. Por eso supongamos que pueda canjearlo, que pueda canjearlo. Estoy por el tema de las cajas, perdón. Supongamos que ella pueda hacerlo y pueda pagar el test para el TEA, la prueba para autismo. Pero yo sé que mis viejos me van a poner traba. Qué lástima, estimada. Sí, lo sé, Hyperion, lo sé. Que vale queso la vida. Vale queso. No, el queso rico. Vale caca. Sí, vale caca. Vale caca. Porque el queso me gusta y el queso rico. Está bien, gusto de oírle hablar. Gracias, señor Imperio, disculpe igual. Porque fue como que estábamos hablando cosas más que ver. ¡Qué canción! Señor Imperio, ya, está bien. Imperio, ya, está bien. Vaya. Voy a motearle un poquito la música para canjearle esto a usted por ser tan cariñoso y tan generoso. Senpai. Listo. Hyperion Senpai. Senpai. Dios mío, la poca dignidad que me quedaba. Me convertí en lo que juré destruir. Ese tipo de mona china. My God, riquísimo, pero valió la pena. Imperio, yo creo encantado de poder ayudarle si necesita información al respecto. En serio, Imperio, lo haría. Muchísimas gracias, sí, porque necesito más orientación. Y Michi casi nunca se conecta. Y Ocio está súper ocupada, así que me vendría bien una manito en ese sentido. Me encanta cómo ese stream de artes de Skitty se distrae con el chat. Perdón. Pero es que es entretenido. Es como ese stream de arte. 90% es chat y el 10% es dibujar. Pero no importa, lo paso bien con ustedes. La idea de aprender para mi stream es que lo pasemos bien, independiente de lo que yo haga. Sinkfed, el año pasado tuve en psicoterapia, wow. Y luego de un tiempo mi psicóloga me derivó para que me hicieran el test del TEA y salí positivo. ¿Saliste positivo? Wow. Igual que lata que hayas tenido que estar en psicoterapia. En ese sentido lo siento mucho. Pero insisto, si tú ya tienes un diagnóstico profesional, ahora solo puedes ir cuesta arriba, porque ya sabes lo que tienes. Perdón, y eso es lo que a mí me complica, no saber si tengo hueonismo crónico o si de verdad estoy en el espectro. Que creo que lo más probable, porque yo hace muchos años fui a terapia y el psicólogo que me estaba atendiendo me dijo que en efecto yo tenía rasgos de alguien con autismo. Perdón. Y si yo llegara a estar en el espectro, estoy entonces como en el espectro muy funcional. Como mi depresión. Yo tengo depresión y soy depresión funcional. Porque me puedo levantar,
me baño, pero onda, los pensamientos suicidas, cinco días a la semana. O que le cuento eso, que a veces me pongo a llorar sola de la nada. Así que sí, eso es depresión funcional, lo aprendí. Y por eso pensé, si estoy en el espectro, también estoy como en el nivel muy, muy funcional también. No debo estar tan dentro del espectro, pero sí explicaría muchas cosas. Yo disfruto cualquier charla que haga estimada. Gracias, Hyperion, lo mismo digo, y se agradece que esté aquí. Incluso las veces en que usted no conversa, pero está lucito, se le echa de menos. Usted es muy interactivo, me gusta. Fue sorpresivo. Por lo general, el TEA viene acompañado por episodios depresivos. ¡Ay! Y yo acababa de explicar lo que expliqué de mi depresión funcional antes de ver ese comentario. ¡La puta madre! Buena, Skitty, ¿cómo se anda? ¡Hola, Oli! ¿Cómo está? Nosotros, bueno, estamos dibujando y de la nada empecé a hablar del autismo. Y enos aquí, estamos hablando del autismo. Y yo estaba dibujando personajes lesbianas. No sé qué tiene que ver. ¡Oh! Hoy le doy un saludo amoroso al chat. Eso sí puedo hacerlo. Muy bien, señor Hyperion. Muchas gracias por canjear eso. Esperen, voy a beber agüita un momento para refrescar mi garganta. Ya. Y ahora. A todos ustedes, las personitas de mi estimado chat, un saludo amoroso para todos ustedes. Muchos besitos. Muchas gracias por su lealtad y por estar aquí. Que les vaya muy bien este fin de semana, de parte de la gatita guatona. Ay, me encanta eso. Gracias, señor Hyperion. Así expreso el amor que les tengo. Hyperion, tranquila, estimada. No diga tanto perdón, si es normal sonarse. Bueno, sí que me pica mucho la nariz. Mientras no coma con la boca abierta, ese sonido del polo separándose de la boca, todo bien. Ah, ya está bien. Entonces, hacer stream comiendo para ti por tu carta legendaria queda descartado. Está bien. A ti también te molesta ese sonido. Sí, a mí también me molesta ese sonido, señor Hyperion, te entiendo perfectamente. No puedo con los ASMR de gente comiendo, me da asquito. Sí, igual estoy en la parte más al borde del espectro, puede pasar como alguien sin TEA. Es que ese es el tema, las personas que están como muy al borde del TEA, la gente no los toma en serio y no debería ser así. Tienen los mismos derechos que alguien que está muy al centro, que alguien que tiene como un espectro rígido, tienen el mismo derecho. Y se les debe respetar cosas que te triggerean. Por ejemplo, a mí siempre me han cargado los ruidos fuertes desde chiquitita. También me han contado que también yo siempre he sido de chiquitita de cerrar las cortinas y poner la casa oscura. Así que yo cacho que también debo tener como cierta fobia a la luz en cierto nivel. Hola, hermosa coja. ¿Y cómo está? Mira, saludarla. Qué bueno verla bien, señorita. Gracias, señor Paquito. Bueno, estoy bien. Lo único que me tiene mal es esta alergia. Ay, por eso, si me escuchan sonándome, es por eso. Me ha picado mucho en la nariz todo el día. Es horrible. Y no estoy enferma. Es picazón en la nariz. ¿Y usted qué tal está, señor Paquito? Tiene sentido porque hacerte a la sociedad te presiona a encajar, actuar de esta forma cuando tal vez tu manera de sentir es más distinta. Ese es el tema. Y eso es como lo que le comenté a Ocio, que mucha gente se le fomenta que el ser social y es... ¿Cómo es la palabra? Extrovertido, sí, extrovertido era lo positivo. Mientras que lo otro siempre se ha visto bajo una luz negativa y no debería nunca haber sido así. Todas las personas ambivertidas, introvertidas, extrovertidas son igual de válidas. Su forma de expresarse son muy válidas. Lo mismo aplica para las personas con autismo. Hay gente que cree que es introvertida y cuando se hacen el examen se dan cuenta de que tiene autismo. Y lamentablemente están forzando a la persona con TEA a que se adapte a la sociedad cuando muchas veces no. Son las personas alrededor las que deben adaptarse a la persona con autismo por un mínimo de respeto. Eso ya es presión social lo que cuenta, que te obligan a la persona a adaptarse al resto, y no debería ser así. Deberían ser más empáticos con las personas neurodivergentes.
es como una pieza de un puzzle cuadrada siendo obligada a calzar en un triángulo. Exactamente, exactamente. Se debe buscar el propio lugar. Bien, exactamente. Totalmente de acuerdo. ¡Ay, oh, Imperion y Mitres mandaron corazoncitos por el saludo! ¡Qué bueno! Se debe buscar el propio lugar. Eso pienso. Estoy totalmente de acuerdo con Zink. Zink. Ay, disculpe. No me gusta hacer eso. Que la gatita guatona sufre de alergia. Se me va a caer la nariz y voy a quedar como Voldemort o como Michael Jackson. Ay, Dios mío. Paqueto, me da gusto pastelito. Así es. Se lo pasé a saludar. Ay, gracias por ese señor Paqueto. Muchas gracias por pasarse a saludar. Y así es como dice Imperion. Así es. Hay que ser más empáticos con las personas neurodivergentes. El ser extrovertido está sobrevalorado. ¡Achú! Ay, me salió. Ah, perdón. Nitters, bueno, me retiro. Que le vaya bien, Skitty. Dejo Lurk. Que le vaya bien, señor Nitters. Muchas gracias por todo. Ah, muchas gracias por todo. Arigato gozaimasu. Otra vez, por favor, delante me dio un ataque de estornudos. Ahora no, ahora en el stream no, por favor. Ay, ay, suerte, Don Nitters, lo mismo digo. Imperion, no, o sea, no el de comer, sino el que coma literal con la boca abierta, me da escalofrío. Ah, igual a mí, yo tenía un par de compañeros en la media que comían con la boca abierta. Y yo decía, ojalá te ahogues con esas papas fritas. Por lo menos así dejarás de hacer ruido. Era muy desagradable. Era muy desagradable, si que te entiendo. El sentimiento es el mismo. Tranquilo, salud, salud, señorita. Gracias, chicos, por ese salud, Dios mío. Ay, yo detesto tener alergia. Ay. Lo peor es que yo creí que al llegar el verano se me iban a terminar. Y no fue así. Empeoró. Me pica mucho la nariz por dentro. Y no es como... Pero ráscate la nariz, pícate la nariz, total nadie te ve. Es como, uno, no me gusta, me da asquito. Y segundo, es muy adentro lo que me pica. Es como el comienzo de la parte de arriba de la nariz. Es bien arriba, así que aunque pudiera y aunque dijera ya, pico, nadie me ve, no voy a picar la nariz, no se podría. No, no alcanza, no da. No dan los deditos de vienesa que tengo. No me dan los deditos de salchicha, los dedos gordos de salchicha, como dice la helada madrina. Qué bonita esta canción, no sé de qué juego es, pero me gustó, la encontré bonita. Está bonita. Bonita. Está muy bonita. Joder, cómo amo mis lesbianas. Mis lesbianas, no lesbianas. Y la ropita que le elegí a ella es esta. Así que se va a ver como muy elegante. Se va a ver elegante, elegantosa. Es muy excitante, como ese comercial del Chopper. Es muy excitante. Ay, que su español no era muy bueno. Pero le ponía. Creó un meme ese sujeto sin saberlo. Ay. Debería comprarme el Mario Wonder. Porque igual como que mucha gente está con el hype del Super Mario RPG. Pero yo quiero el Mario Wonder. Siento que voy a estar fuera de onda. La onda ya no va a ser onda. Yo dije, quiero hacerme un autorregalo para... Quiero hacerme un autorregalo de Navidad. Y yo dije, ya, o me compro el Mario Wonder o el Mario RPG. Quiero comprarme el Mario RPG porque todos lo están jugando. Pero... El Mario RPG...
no me llama tanto la atención como me llama el Mario Wonder. Así que estoy como en esa como pelea interna. Porque ya la onda ya no es onda. No creo que ya haya gente como... No, yo por lo menos ya no he visto gente interesada ya en el Mario Wonder, lamentablemente. Un amigo mío incluso se le dio vuelta el mismo día que se lo compró. Yo como, chale, no quiero gastar todo ese dineral en un juego que me voy a dar vuelta tan rápido. No, no es la idea tampoco. Yo no cago la plata. Yo no cago la plata. Yo me la gano dibujando furros encuerados, que no es algo fácil. Ahí es donde terminé de perder la poca dignidad que me quedaba. Pasar suele. Yo odio, detesto cuando me pica al final del paladar por alergia. También me pasa eso, ya sé que me pican los oídos. Hoy día el ataque de estornudos que me dio uno como a las 5 de la tarde, me llegaron y me quedó como media resentida la garganta. Me dolía mucho como los hoyitos de la nariz después. Me dio cosa solo pensarlo. ¡Mira mi huevo! ¿Entendiste la referencia, Imperion? ¡Qué canjeó, señor Imperion! ¡Ya viste con la sal! ¡Ay, Imperion entendió la referencia! ¡Qué bueno! ¡Mira mi huevo! Es el Mario RPG, salió súper bonito. ¿Ya salió el Wonder? ¡Sí, el Wonder ya salió, señor Imperion! Ojalá uno cagara plata. Bueno, sí, sería más fácil la vida si uno cada vez que uno va al baño meara o cagara dinero. Aunque sería doloroso mear dinero. ¿Por qué estamos hablando de meado? Bueno, pero... Sí, señor Imperion, ya salió el Mario Wonder. Y yo me lo quería comprar hasta que mi amigo me dijo... El juego ya me lo pasé en un día. Y yo como, ay, chale. Pero no es la idea. Porque yo me tomo mi tiempo en pasarme esos juegos. Así... Me gusta disfrutarlos. No sacar como los 100% y esas cosas, porque yo los juego, valga la redundancia, para disfrutarlo, no para estresarme, que estrella tengo en la vida real. No quiero estresarme en la fantasía. A mí la única fantasía en la que me estreso es creando el lore de mis voces. De hecho, tengo un documento Word con solamente uno de todos los voces que tengo. Creé un documento Word con su lore. Insisto, de nuevo, es un solo C y llevo como 12 páginas de lore. Yo estoy como, conche tu madre, ayúdenme, ¿qué hice? Y me faltan N de personajes por hacer todavía. Ay, Diosito, así que no, ya tengo suficiente estrés con la vida real y con mis personajes. No quiero estresarme en los juegos. Y el único juego en el que me estreso es en el Splatoon. Y eso ustedes ya lo saben. Yo solo en el Splatoon me estreso. Pero porque ya no me queda otra y porque ya vendí mi alma al Splatoon. Y ya me metí al ranking del Splatoon. Así que eso no queda más. Ya no queda más, mi amor. Vamos a bailar. Puta que soy un huevón. ¿Qué me aguantan ustedes? ¿Qué me aguantan ustedes? Soy muy huevona, ¿por qué me aguantan? ¡Ya! Ya hay progreso, anda muy bien. Ya. Enseguida leo el chat, el señor chat con todos ustedes. Ahí están las pololas sin el fondo. Me lo voy a guardar porque me gustó ver cómo quedó, que sea simple. A ver, novias sin fondo. Muy bien. Singfer, ¿y tú? ¿Cada cuánto produces plata? Me acordé del chiste del flaco y el indio, los comediantes. Cuando te acercas a una mina linda en la fiesta. Hola. Y le preguntas, ¿cagaste hoy día? Porque no sabís cómo iniciar una conversación.
Dejemos la orina como líquida y en el baño, porfa. ¿Escuchaste, guatoncito? La orina fuera. No, guatoncito, hace muchos años que no se mea en la casa. Agradecía por eso. Aprendió. ¿Quién me dio esos cheers tan maravillosos? ¡Corachi! Muchas gracias, Corachi. Buenas, estimado streamer random con manos de ángel. ¿Le gustaría ser un juez express? Deje, le explico. Le pasaré dos piezas de arte a diferentes personas y usted tendrá que elegir el mejor bajo su criterio. Adelante, usted hábleme a mi Twitter entonces. Entre artistas nos apoyamos. Y muchas gracias por ese cheers. ¿Eres una persona de dinero fluido o produces dinero estreñidamente una vez a la semana? No, gentecita, Dios mío. ¡Qué genial! ¿Hay otra cosita que no sé de Twitter? Mira, estoy en el Discord de mi mejor amiga. Este grupo de Discord es de ella. Ahí me puedes encontrar y me añades, ¿ok? Salgo como Skitty, la esposa de Waluigi. Esa soy yo. Y tengo una foto de Waluigi para que me hables. Hiperion, no olvide guardar progreso. Acabo de guardar este, señor Hiperion. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya, ya estamos casi terminando, banda. Bueno, aunque el hecho de que tenga el fondo 100% robado, como yo dije, ayuda bastante. Eso ayuda bastante, honestamente. ¡Uy! Oh, música de Donkey Kong 3. ¿Qué buen juego es ese, la puta madre? Es un muy buen juego. Estamos aquí jugando con las lucecitas. Sí, yo creo que esta es más apropiada. Este color. Así que no me logro decidir si el Mario RPG o el Mario Wonder. Aunque me gustaría el Mario Wonder, pero como que ya nadie lo está pescando. Y eso igual como que igual hace, me hace ruido, po. Guatoncito. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Guatoncito. ¡Oh! Guatoncito, existe. Las Kiki. Te estás ganando que te dé unos pintitos. Lo siento, lo siento. Es que, ¡oh, Dios mío! ¡Cómo amo a mi perro! Dios mío, ¿cómo amo a mi perrito? Voy a jugar con las luces y las sombras porque no me convence del todo el color. Que son colores cálidos en un personaje que es color, en su mayoría color frío. A ver, vamos a ir jugueteando con la paleta de colores. A ver, vamos a ir hacia abajo. Vamos a juguetear un poquito. Ahí parece que sí, sí, teníamos que jugar un poquito con las luces. Y la luz es como de un color medio amarillito, así que... ¡Ay, el amor! Y ya tal, creen. Porque lo importante es el amor. El amor lésbico entre una tiburoncita y una camaroncita. Es que se aman, conchetumare, se aman. ¡Se aman! Yo con las reglas, ellas se aman. Ojos, ahí.
camella está lista. Están pasando la noche de Navidad juntas, como las amo. ¿Cómo dijiste que estás? Es Kitty, la esposa de Waluigi. Gracias, señor Iperita, así mismo. Estimada, usted juegue lo que haga feliz. Entonces adquiriré el Mario Wonder porque quiero ver a Mario Elefantito. ¡Oh! 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 ¡Le están canjeando el oh! ¡No! ¿Qué pasó? Uf. ¡Ah! ¿Por lo de la música de Donkey Kong? ¿Qué pasó? Bueno, si Hyperion borró ese mensaje, entonces confío en que lo hizo por una buena razón. Se borró su mensaje a sí mismo, no se preocupe. ¡Ay, sí! ¡Hello, sweetie! I am glad you are here. Here watching my stream. You were here since when? but anyways, I am glad you are here. Thank you so much. I see you purchased the reward of me. Yeah. Well then, here I go for you, sweetie. Yeah. There you go. Canjeé un Nico-Nico-Ni, llegó Don Michi, ya está bien, ya. Canjeé un Nico-Nico-Ni, perdón, estaba insinuada en el dibujo. Estaba jugando con la paleta de colores. Lo siento mucho, señor Iperion, ya. Muy bien, aquí va. Nico-Nico-Ni. Para el señor Iperion. Dios mío, mi dignidad. Mi dignidad, la perdí. Oh, Diosito santo, si Ocio estuviera acá, estaría cagada de la risa de mi persona. Maldita sea. Pero igual lo quiero, señor Imperio. Ay, sí, hello. Ay, me alegro que a usted le gustara, señor Imperio. Gracias, de verdad que no lo merezco. De verdad. Todos ustedes son los mejores en este canal, Ana. Los mejores se pasan, y se pasan en el buen sentido. Los quiero, los amo, los adoro. Ya estamos casi bandita a punto de terminar. Qué rápido pasó todo. Pero eso está bien, ¿no? Estamos bien. Que la pasamos bien, banda. Sin mencionar que hablamos cosas, nos sinceramos. El señor Imperio canjeó las cartitas y los cofres. Hoy fue una buena noche. No me arrepiento de nada. Perdí mi dignidad, pero no me arrepiento de nada, en serio. Porque se pasó muy bien haciéndolo. Mira que son bonitas y son... Sí, las amo, las amo, wow. Las amo, las dos. Son muy... Tan de piernas. Las amo. Muchas gracias. Pero mi amor, ¿qué le pasa?
Es que la señorita Skitty puede que quiera hacer consulta sobre el tema del día. Ese tema. Muy bien, muchas gracias, señor Michi. No los merezco a ustedes, en efecto. Y Corrachi, en efecto, me está... Le voy a abrir la puerta a Guatoncito. Está súper inquieto, Guatoncito. Vamos a guardar el dibujito. A ver. Las novias en... ¡Ay, me alegro que les haya gustado, banda! ¡Ay, muchas gracias! Son los mejores, no los merezco. Ya, Michi, enseguida te respondo. Todo lo bueno, así como inicia, tiene un final. Lo lindo es disfrutar el proceso. ¡Exacto! ¡Exacto, Imperion! ¡Gracias! ¡Te encantó el resultado, gracias, Imperion! ¡Perdón! De verdad, hoy día te portaste un 7 conmigo, Imperion. No tengo palabras para agradecer todo lo que has hecho por mí esta noche, en serio. Eres el mejor. Besto mod, besto viewer, besto amigo, besto todo. Besto todo. De verdad que no te merezco. ¡Ay! La música se paró. Ya saben lo que eso significa, banda. Es hora de irnos a la B. A ver. Vamos a poner aquí la... música. Ahí está. Oh, se ve gigante. That's what she said. A ver. Se ve gigante. That's what she said. No va a estar la imagen full. No. Ahí está. La gatita guatona se ve como que está entrecerrando los ojos tipo aegao y no sé por qué. ¿Lo ven? Está como tipo aegao. No, no, gatita guatona, tienes que tener dignidad. La poca dignidad que te queda y no sé por qué tiene esa cara. ¿Lo ven? Tiene como carita de cansada. Ya, ahí está el fondo, el video que tengo de fondo. Vaya. Vamos a sacar esto. También lo de la tablet y el lápiz. Esto ya, y ahí está la gatita guatona y no sé por qué tiene cara de aegao, como parecido a un aegao. Muy precioso, gracias, Michi. Está bueno el dibujo, gracias, Only. Y pero como lo he mencionado con anterioridad, es un placer para mi estimada. Si puedo hacerle aunque sea un poco feliz, yo soy feliz también. Usted se merece lo mejor del mundo, señor Imperio. Que nadie le diga lo contrario, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Así es. Mucho canje de cartas. Se ve genial, Senna. Sí, se ve genial. Está en el video que tengo puesto de música. Y se ve la raja. Se ve genial. Está ad hoc para la situación. Ahora voy a ver a quién hacerle una raidcita. Shibale. No. Va a pagar pronto. Nos vamos con Nat the Killer. Nat the Killer. Ya. Este canal está destinado a espectadores adultos. Ya no importa. Ya, gente, está la raidcita hecha. Ya saben, se viene stream haciendo el Big Room, pasando raya por los huevos. A ver. Ah, está bien. Justo para la raidcita, antes de la raidcita, señor Imperior. Así que lo digo para usted. Maravilloso. Muy bien. Precioso tu dibujo, Stream Bitch. ¡Oh, Jotakumi! Muchas gracias, Jotakumi. Espero verte en el Big Run, ¿ok? Good night. Buenas noches, Oyasuminasai. Buenas noches. Y que los duendes no le chupen los besitos en las noches. Yo estoy avisando cuando haga otro streaming. Adiós. Usted también cuide, Imperio. Bye, bye.